La directora general de la vivienda, Dilaila Díaz Fernández, señaló que al cierre del mes de mayo se concluyeron alrededor de 3.500 inmuebles y todas las provincias fueron evaluadas en retroceso en el cumplimiento de la política de la vivienda y el programa de producción local de materiales. Se mantienen ritmos ínfimos de ejecución, afectando de manera negativa en la proyección de solución a los diferentes indicadores. Como regla general, se incrementan los tiempos proyectados para detener el deterioro y resolver el déficit habitacional. Esto es muestra de la falta de atención de los territorios a lo indicado. En ese sentido, el primer ministro Manuel Marrero Cruz señaló la urgencia de que los territorios logren mayor autonomía a partir del aprovechamiento de los recursos endógenos. Tenemos muchos problemas objetivos que de verdad frenan el desarrollo, frenan el crecimiento, pero ante todas estas dificultades hace falta hacer cosas diferentes, no un poco más de lo mismo. En este tema de la vivienda, es verdad y es objetivo, no hay cemento, no hay acero. ¿Qué vamos a hacer como gobierno? Que tenemos la responsabilidad ante el pueblo de que un programa tan importante como ese que no se puede detener. Y en la medida que nosotros desarrollemos cómo producir más materiales locales, cómo hacer más hornos, cómo buscar nuevos yacimientos de arcilla, es la solución que vamos a tener, es lo más seguro que vamos a tener. Los recursos más seguros con los que podemos disponer son los que seamos capaces de producir nosotros mismos. Otro de los temas analizados mediante videoconferencia con los gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud fue la marcha de la creación de los sistemas productivos locales, particularmente la empresa agroindustrial estatal municipal. El titular de la Agricultura, Idael Pérez Brito, presentó además el sistema de trabajo para impulsar el programa Arrocero, con énfasis en la atención al movimiento productivo de arroz popular. Trascendió que el objetivo es incrementar las áreas a pequeña y mediana escala, asegurar semilla de calidad y sustituir gradualmente las importaciones del grano. Hay más arroz sembrado, más arroz que se produce, pero no es todo el arroz que tenemos contratado hoy. Ahí hay una debilidad que tenemos que cuantificarla bien, la cantidad de arroz que está sembrado. Y por otra parte tenemos que estudiar, que lo hemos estado evaluando, es el programa de la cosecha y la compra de ese arroz. Porque se cosecha, se cosecha, pero no va a los destinos que nos hace falta. Y eso los gobiernos, las provincias y los municipios tienen que ver. La atención a los planteamientos que formulan los electores por distintas vías a sus delegados formó parte de la agenda del encuentro. Con vista al próximo proceso de rendición de cuenta, el primer ministro acotó: si bien esto es un reto, yo creo que tenemos que estar conscientes todos que el éxito para poder enfrentar ese reto es de la manera que nos preparemos. Y la vida nos ha demostrado que cuando hay un intercambio sistemático, cuando se explican las cosas, aún sin tener las soluciones, la gente razona, la gente entiende, comprende, aunque tengan y mantengan la insatisfacción. Y lo otro es lo que siempre hemos dicho y nos ha caracterizado: la verdad por delante, la sencillez. En la jornada de este martes, los participantes recibieron información actualizada sobre la situación demográfica del país en los últimos años. El vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, Juan Carlos Alfonso Fraga, explicó que la población cubana decrece de forma total y natural. El jefe de gobierno destacó que el envejecimiento poblacional es un fenómeno transversal que impacta en todos los ámbitos de la vida económica y social de los territorios, por lo que se requiere un enfoque más integral. El envejecimiento poblacional nos va poniendo en una situación muy compleja y que requiere medidas extraordinarias, porque el país hay que seguirlo desarrollando económicamente. No se aprecia un seguimiento profundo a estas complejidades, que hay que analizarla desde la base, desde el municipio, para poder ir buscando soluciones alternativas. Y cuando hablamos de envejecimiento de la población, tenemos que seguir mejorando la situación de todos los centros. Me refiero a casas de abuelos, hogares de ancianos. Tenemos que trabajar más todos estos asuntos
con los territorios. Al finalizar, el primer ministro indicó puntualizar los planes y adoptar las medidas para enfrentar la actual temporada ciclónica, garantizar las actividades político-culturales para celebrar el 26 de julio y esmerarse en el aseguramiento del cierre del curso escolar y la etapa estival. Daimi Díaz Breijo, Canal Cubano de Noticias.